Hola, ¿qué tal? Eh, les mando un saludo a todos ustedes, esperando que se encuentren bien en sus hogares. Bueno, pues la finalidad eh, de este videotutorial es que ustedes aprendan a utilizar de mejor manera la herramienta de Google Drive. Y bueno, para iniciar eh, quisiera explicarles qué es eh, Google Drive y para qué sirve. Bueno, Google Drive es un espacio, es un lugar en donde tú puedes almacenar todos tus archivos de manera segura. ¿Qué tipo de archivos son los que puedes almacenar? Bueno, pueden ser archivos desde texto, eh, pasando por archivos de música hasta eh, archivos de video, como eh, archivos MP4. Eh, bien, ¿quiénes son los que pueden utilizar Google Drive? Bueno, Google Drive eh, es una herramienta que puede ser utilizada por todos los usuarios que tengan una cuenta en Gmail. Si tú tienes una cuenta en Gmail, puedes disponer de este, de este servicio. Ese es como el requisito. Ahora, ¿cómo es que funciona el Google Drive? Bien, cuando tú almacenas alguno de estos archivos en Google Drive, no se está guardando en tu computadora. Eh, ni se está guardando en algún espacio físico que tengas tú en tu ordenador. Eh, realmente los archivos se están guardando en un servidor. Aquí eh, les puse un ejemplo de un servidor de Google, que es una computadora muy grande. Ahí es donde se almacenan nuestros archivos. E incluso este Google, eh, la compañía de Google tiene esos archivos tuyos respaldados en varios servidores para eh, tu seguridad. Para que no se, no se pierdan. Entonces por eso mencionamos eh, desde el principio que pues, es muy recomendable que guardes tus archivos en este tipo de, de nubes o de espacios. Eh, ya que pues, en tu computadora o en una USB pues, corre en peligro. ¿no? Se puede dañar tu ordenador. O se puede extraviar la USB. Y entonces pues, pierdes toda tu información. Bien, eh, vamos a. Antes de pasar aquí a esta recomendación, quisiera nada más que eh, vean un poquito cómo es que ustedes pueden accesar a, a Google Drive. Vamos a irnos directo a la página principal de, de Google. Y bueno, pues una vez que tú ya creaste una cuenta en Gmail, aparece esa cuenta en la parte superior derecha. Bien, junto a este pequeño icono vamos a encontrar otro icono que tiene una forma como de cuadrícula y aquí es donde vamos a poder dar clic y vamos a encontrar varios servicios que tiene Google para todos sus usuarios. Dentro de estos servicios o herramientas se encuentra aquí Google Drive. Es un pequeño icono como en forma de triángulo. Entonces aquí vamos a dar clic y ya podemos navegar dentro de nuestro espacio que nos brinda Google. Aquí yo ya tengo algunos archivos guardados. ¿no? Eh, cuando tú inicias Google Drive por primera vez, vas a encontrar todo este espacio central eh, vacío. Ahora bien, ¿cómo es que puedes tú subir archivos a, a tu nube? Entonces, aquí en este botón que dice nuevo, le vas a dar clic. Y puedes subir un archivo que esté guardado en tu computadora desde este espacio que dice subir archivo. Desde este apartado le das un clic, buscas el archivo que, que tú requieras y le das abrir. En ese momento ya va a estar almacenado este archivo en este servidor de Google y vas a poder accesar a él a través de cualquier computadora. ¿Sí? Vuelves a entrar a, este, a, tu, a tu cuenta. Y vuelves a hacer lo mismo, ingresas a los, a los puntitos o los cuadritos, a este icono, entras a Drive y aquí ya vas a poder ver tu archivo, sin que estés usando tu máquina. Puede ser en cualquier máquina, ya sea en un café internet o en algún otro, otro país. Eh, también es importante que sepan que aquí mismo en Drive tienes la opción de poder crear carpetas, pues para tener mejor organizada toda tu, toda tu información. O incluso puedes trabajar con eh, documentos tipo Word, que se llaman Docs, eh, Google le llama Docs, eh, documentos tipo texto, eh, hojas de cálculo o presentaciones. ¿Vale? Ahora bien, una vez que ya entendiste cómo es que accesas a tu eh, Google Drive, eh, que incluso yo siento que muchos de ustedes ya conocían esta opción, realmente la finalidad y el objetivo de este videotutorial es que ustedes descarguen este Drive en sus computadoras. Entonces, para descargar eh, Drive en sus computadoras, bueno, antes antes que eso quisiera explicarles para qué descargar Google Drive en sus computadoras. Vamos a regresarnos a la presentación. Y bien, aquí van a poder ustedes observar el icono de Google Drive que se utiliza. Pero cuando tú descargas el programa en tu computadora, ¿para qué me sirve tenerlo descargado en mi computadora? Bien. Es una gran utilidad. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú generas un archivo, lo puedes guardar en tu computadora, ¿sí? en un espacio en tu disco duro, y entonces cuando la computadora detecta una señal de Internet, lo que va a hacer es que este archivo lo va a subir inmediatamente a la nube de Google Drive. Entonces realmente el archivo lo vas a tener eh, dos veces guardado. Uno es en tu computadora y el otro es en la nube de Google. Eh, cu eh, ¿Cuál es el beneficio de esto? Bien, el beneficio es que cuando tú eh, en tu hogar eh, llegas a tener algún problema con, con la conexión a Internet, el archivo tú lo puedes trabajar y lo puedes manipular perfectamente bien porque está guardado en tu computadora. Ahora bien, inmediatamente que tu computadora encuentra señal de Wi-Fi, ese archivo se va a sincronizar con la nube y entonces lo va a mandar a este servidor de Google Drive. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que ahora al revés, cuando tú no llegues a tener tu computadora por alguna situación, tú vas a poder ir a algún café, internet o alguien te puede prestar una computadora y entonces vas a poder accesar a este documento. Y bien, ¿cómo, eh, ¿cómo se descarga este Google Drive? Es algo muy, muy sencillo. Te vas a ir a tu navegador y vas a teclear Google Drive Download. Así como está escrito. O sea, descargar Google Drive. Bien, el primer, eh, el primer sitio que encontró, vean aquí que este es un sitio de Google, o sea, es un sitio seguro. Le van a dar un clic. Y aquí van a bajar un poquito su barra y van a encontrar estas dos opciones. La primera dice para usuarios individuales y la segunda dice para equipos. La opción que van a descargar es la que dice para usuarios individuales. Y le van a dar un clic aquí en descargar. Aceptan todas las condiciones y descargan el, el programa. Y entonces se va a abrir una ventana similar a esta en donde eh, les pregunta eh, Google Drive cuáles son los archivos que quieren ustedes que se sincronicen entonces aquí ustedes pueden prender alguna de estas tres opciones pueden ser que sus archivos estén guardados en documentos eh, si hay alguna otra carpeta donde hayan guardado sus archivos aquí le tendrían que decir elegir carpeta no eh, yo normalmente no guardo nada en mi computadora por eso estos tres los tengo apagados y entonces eh, ya se va a pasar al siguiente Apartado que es Google Drive. En este apartado ya ustedes van a poder seleccionar cuáles son las carpetas que quieren que se guarden en su computadora que ustedes generaron en eh, Google Drive, pero desde su cuenta de, 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 de Google. Sale aquí, pues pueden prender o apagar algunas que quieren que se instalen o no en su ordenador y le dan a aceptar. Y eso es todo. ¿Qué va a pasar? Que cuando ustedes le den a aceptar, fíjense que aquí abajo en la parte inferior derecha se acaba de generar un iconito nuevo que tiene forma de una nube y entonces eh, están empezando a girar unas flechas. Esto significa que ya está empezando a guardar todo lo, todos los archivos de, que ustedes tenían en su cuenta. En, en, en la de aquí, en, en la cuenta de, de Google, todos estos documentos se van a empezar a guardar en su computadora, se van a empezar a sincronizar, de forma que cuando terminen de girar estas flechitas, tus, tus documentos ya van a estar guardados en tu computadora. ¿Cómo lo vas a poder eh, revisar? Fíjate muy bien. Cuando tú entres, vamos a cerrar tantito todas estas ventanas, vamos a abrir el explorador de archivos. Y fíjate que cuando tú entres a C, que normalmente es tu, tu disco duro, aquí en C vas a poder encontrar dentro de la carpeta de usuarios, aquí vas a entrar al nombre de, usu al, perdón, al nombre de usuario que tengas en tu computadora, y vas a poder encontrar ya en, en tu disco duro esta carpeta que dice Google Drive. Y aquí en esta carpeta ya vas a, ya vas a encontrar... Todos los documentos que tú guardaste anteriormente en tu cuenta de Google. ¿Vale? Y eso, eso este, no es la mejor parte de esto. La mejor parte es la siguiente. Vamos a suponer que ahorita yo no tengo este, internet. Por ejemplo, vamos a cerrar o a cancelar el Wi-Fi. Voy a desconectarme. Y entonces. Voy a generar un documento nuevo, por ejemplo en PowerPoint, un nuevecito, que diga prueba, prueba 1, ¿vale? Y lo vamos a guardar como aquí en equipo, le voy a dar clic en examinar, y entonces voy a buscar aquí donde está mi carpeta de Google Drive. Puede ser que no les haya aparecido este, como a mí en acceso rápido. Vamos a cerrar tantito acceso rápido. Y vamos a buscar la carpeta de Google Drive. Acuérdense que estaba en C, en Usuarios, el nombre de su computadora. Y ahí van a encontrar la carpeta de Google Drive. ¿sí? Yo la voy a guardar directo en Google Drive. No voy a generar ninguna carpeta. Voy a guardar este documento de prueba 1. Aquí. Y entonces lo puedo cerrar, es más, lo puedo modificar. Vamos aquí a, a ponerle modificación 1.1 y voy a darle nuevamente guardar. Entonces voy a cerrar este archivo. Entonces, ¿qué pasa? No tengo internet. Voy a acceder a este archivo, archivo abrir, en equipo, examinar. Aquí busco ya en acceso rápido Google Drive, aquí se encuentra. Y entonces aquí está el documento. Este documento lo puedo abrir. ¿Sí? ¿Por qué lo puedo abrir? Porque está guardado en mi computadora. ¿Sale? Ahí está guardado. Entonces no tengo conexión a internet y puedo acceder al archivo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo entro a internet? Bueno, lo que sucede es que cuando yo entro a internet ya tengo una conexión a internet entonces en el iconito de Google Drive que en este caso eh, recuerden que este iconito eh, su nombre correcto es este es este backup and sign from Google entonces cuando yo entro a este programita que está instalado en mi computadora vean cómo aquí ya se ve que está eh, sincronizado el archivo de prueba que está en mi computadora con eh, este Google Drive de Internet. Entonces, eso significa que si yo me voy ahorita a Internet y entro a mi Google Drive, yo aquí en mi unidad, si bajo estas carpetas, ya voy a poder encontrar el archivo de PowerPoint que acabo de generar. Y le puedo dar doble clic, por ejemplo, y aquí lo puedo, lo puedo visualizar. E incluso este, lo podría llegar a modificar. Si yo estuviera trabajando en otra computadora, lo que sucedería es que yo este archivo lo tendría que descargar. Le voy a dar un clic derecho y entonces le voy a dar clic aquí en donde dice descargar. Lo descargo en la otra máquina y entonces le hago todas las modificaciones necesarias y las vuelvo. Vuelvo a subir el archivo aquí a, a Google Drive para que se guarden esos cambios ya llegando a a, este, a mi casa tendría que prender mi computadora ¿sí? eh, revisar que esté prendido el programita de, de, de backup y entonces este, se va inmediatamente a sincronizar los cambios que hice en internet se van a sincronizar aquí en el Google Drive de mi, de mi computadora y aquí van a aparecer los cambios, entonces pues realmente eso es eso es lo, lo lo padre de poder trabajar con Google Drive instalado en tu máquina, pues porque ten, tengas o no internet vas a poder trabajar con tus documentos. Muchas gracias.